Hola chicas, bienvenida a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas muy bien. En el video de hoy les voy a estar haciendo un reto y fue bastante solicitado. Por Snapchat yo les había dicho a las chicas que querían ver en mi canal y me dijeron el reto de maquillarme con los dedos. Y así que yo consideré eso bastante reto para mí y no voy a hablar mucho, vamos a empezar. Y la primera que voy a estar aplicándome es este primer de CoverGirl. Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Ahora voy a estar aplicándome la base y la base es de Maybelline en número 220. Lo que es la base de corrector es súper fácil de aplicar. Lo demás es lo complicado. Vamos a ver cómo nos queda esto. Y ahora voy a estar haciéndome las cejas con la pomada de NYX. Vamos a ver porque esto se seca y no hay quien lo mueva después. Así que me voy a estar aplicando un poquito en el dedo. Me siento como maneco, un clase de cejón. Ahora voy a estar utilizando para corregir este desastre el concealer de Maybelline en número 25. Esto no es nada de fácil, ¿saben? Estas uñas no me dejan hacerme bien las cosas. Se meten en el medio. Voy a pasar ahora a mis ojeras y estoy utilizando el mismo corrector. Para sellarme el corrector que estoy utilizando, el de este colorcito de las paletas de Wet n Wet. Y lo voy a estar aplicando debajo de mis oídos. Una cosa mala. Se aplicó en el párpado porque ya le había aplicado el primer. O sea, corrector. Ahora voy a pasar al polvo. Y estoy utilizando el de Jordan. De toquecito primero y luego de movimiento, porque ahora sí se puso buena la cosa porque debo estar aplicando sombra y estoy utilizando esta paleta de Morphe en 350. Y para la transición voy a estar utilizando este colorcito que ven aquí y lo voy a aplicar aquí en la cuenca. Sombra media brillosita, voy a aplicarla en el lagrimal y en el arco de la ceja. Ahora voy a estar utilizando una sombra, no sé cuál, sombra está como color marroncita, tiene brillito, a ver. Wow, qué linda esta sombra, nunca la había utilizado. Es
esto no es fácil porque mis dedos sudan demasiado. Y se empiezan a poner como, ven como sudado y como que no me deja difuminar bien. Se ve más o menos. De la paleta BH Cosmetics voy a estar utilizando un colorcito que sea llamativo en esta parte. Estas cosas pintan tan brutales. Dios, miren eso, cómo pinta. Con el dedo chiquito voy a aplicar en las pestañas inferiores. Muy bien, fíjate. Bueno, no tan bien. Pensé que iba a quedar peor. Ahora, sé que esto va a ser un poco arriesgado, pero voy a tratar de aplicarme este liner bien pegadito en las pestañas con mi uña. Ahora voy a estar aplicando las pestañas, que yo creo que esto sí se me va a ser bien difícil. Porque como les digo, las uñas se meten en el mismo medio y no me dejan ponerme las pestañas. Máscara en estas pestañas. Está difícil. Aplicamos máscara. Haciéndome un contorno. Vamos a ver cómo nos queda esto. Ahora voy a estar aplicando el iluminador. Ahora voy a pasar al blush y voy a estar utilizando el de Jordana. Ahora voy a estar aplicándome estos dos labiales, son de NYX. Hasta los dientes, cogieron lipstick. Rosita, porque el otro es bien clarito. Ya terminé este maquillaje. Ustedes van a juzgar, ustedes me van a decir si quedó bien o no. Yo considero que para no tener brochas, lo hice más o menos bien. Este ojo me quedó bien fatal, el liner, pero paso. Si se me quedan las brochas en algún lugar y no me puedo maquillar, creo que me puedo hacer algo. No quedó tan mal el contorno ni la iluminación. Creo que pasé la prueba. Ustedes me van a decir si pasé la prueba o no. Y chicas, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, dedito arriba lo puedes comentar y compartir. Y las veo hasta un próximo video. Chao.